Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra creo de la temporada, o la sexta de la temporada 25 y esta vez que no vi nos enfrentamos a AGTG. Y bueno chavos, este va a ser una guerra difícil para ambas alianzas y bueno, me tocaba el camino 7, perdón, en, la, en el primer nodo y pues íbamos en contra de este nodo. Eh, no me dio sinceramente ningún problema. Y ahora nos tocaba el nodo de Doctor Doom en el nodo 22. Que si aplico alguna desventaja, perdón, una ventaja, pues le doy poder. Porque me roba esa ventaja y lo convierte en poder. Y bueno, eh, entonces mi estrategia aquí era obviamente tratar de no eludir para que no consiguiera ventajas. Y así fuera más sencillo de poder matarlo y listo, minuto y medio pudimos bajar a ese doctor de un rango 3 y ahora nos tocaba nuestro némesis de esta temporada, chavos, enfrentarnos a este Nick Fury. No solo aquí, también me tocó bajármelo en el grupo 2 y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Sí, nos fue muy bien, no morimos, no morimos para nada y nos bajamos a estos dos Nick Furies. Prácticamente la, fue la misma pelea, me fue muy bien, se portó espléndido este Nick Fury, nada más en el grupo 2 y sí me hizo el gancho, pero conseguí eludirlo al 100% y bueno, eh, sí, duró bastante tiempo, eh, casi los dos minutos y medio para poder bajarlo y listo, ahora nos tocaba en el camino 1 bajarnos a Emma Frost. Estaba dudando eh, si usar a Warlock o usar a Quake. Porque en la asignación del Blitz, pues decía que yo utilizara Quake. Pero Warlock es una buena opción también para bajársela. Pero decidí ir hacia la asignación porque pues así fue como se me fue asignado. Me toca darle con Quake. Vamos a darle con Quake. Y bueno, fue una pelea larguísima, chavos. Larga pero larga. Porque eh, pues ustedes saben que Emma Frost en su forma de diamante es inmune a todas las desventajas, incluido... Eh, conmoción y de hecho no me conviene que no sea en, eh, en forma de diamante porque cuando no está en forma de diamante te jode así que te puede este deje, no permite a Quake eludir no siempre solamente algunas ocasiones y bueno ahora me tocaba darle a este omega red amigos aquí estaba yo tratando de no quedarme sin cargas eh, de golpes en el como ustedes pueden ver ahí terminó interceptándome este omega pero bueno, tenemos Warlock rango 3, tenemos casi la misma potencia. De hecho, eso me perjudicó mucho en esta pelea, chavos. El tener casi la misma potencia. Porque solamente es un Omega rango 2. Y mi Warlock está bien potenciado. Estoy bien potenciado porque la guerra estaba súper cerrada desde el principio en contra de esta alianza. Y pues no podía darme el lujo de cometer muchos errores. Y bueno, pues como Omega Red se beneficia de este nodo global. Eh, se me complicó bastante. Entonces, tanto estaba yo concentrado en poder quitarle las cargas de protección. Que al final terminó golpeándome dos veces. Eh, en cada que yo intentaba interceptar. Y dije al final: ¿Sabes qué? Vamos a llevárnoslo a gancho. Sé que le voy a activar hemorragia y le voy a poner el, su habilidad. Pero dije: No pasa nada. Eh, no me voy a morir. Las esporas se cargan lentamente. Y bueno, aquí gasté. Orbes de este, runas de 9500 de vida porque estaba full potenciado y me tocaba darle a esta Elsa en el siguiente nodo. Entonces me tocaba también darle con Warlock, pero la diferencia, amigos, que aquí yo no podía hacer gancho. Entonces era obvio que me iba a, a poner una desventaja de drenapoderes. Y entonces dije, bueno, como no voy a poder utilizar mi gancho, porque si se lo preguntan, si yo uso gancho automáticamente me va a aplicar una degeneración porque recuerden que el gancho de Warlock es 100% de aplicarte una desventaja de hemorragia entonces si sí, se complica mucho así que bueno al final dije bueno que me ponga adrenal poderes a puro golpe se debe de morir esa Elsa y así fue perdí más o menos también algo de vida pero sacamos la pelea sin bajas que era lo importante y ahora nos tocaba bajarnos a este cork y bueno, eh, este core no tuve ningún problema. Eh, desde el inicio vieron que yo intenté, pues obviamente, conseguir la destreza para que una vez que se curara al inicio, se curara después. Eh, ya no se curara después cuando yo, mientras siempre y cuando yo no liberara mi gancho. Y así fue ese core rango 3 como si nada. Y ahora, amigos. Eh, sorpresivamente no sabía yo que me tocaba el jefe. Eh, estábamos en directo cuando me puse a checar la asignación y dije, diablos, y vea nada más. Me di cuenta que no tenía yo potenciador tecnológico. Y justamente el potenciador, lo, lo puso en cámara rápida, mi hermano, ni modo, se los quería mostrar, pero justamente el potenciador eh, de una derrota de la guerra. Lo abrí y me dio el potenciador tecnológico de 200% que necesitaba para la pelea, no solamente para esta contra el guardián, sino contra el Weapon X que estaba de jefe. Y yo así de que, wow, los astros se alinearon y nos dio la suerte, justamente, o sea, ¿cuántas probabilidades había, chavos, de que me dieran justamente el potenciador que yo necesitaba? ¿Ok? Justamente el que necesitaba. Sí, lo sé, es de locos nada más imaginárselos. Y pues sucedió. Bueno, eh, no tengo ningún problema el eludir el especial 1 de, de Guardián. Entonces, eh, es un buen nodo para colocarlo como defensor. Pero eh, siempre y cuando mandes a una persona que sepa eludir su especial 1 sin ningún problema, no va a tener problema alguno. El cual, pues, me pasó a mí. Eh, me, yo me lo sé. Eh, eludir al 100% porque créame hay gente que no sabe y bueno eh, para ventaja mía también el enemigo tenía eh, voluntad entonces como tiene voluntad le dreno fácil muy pero muy eh, sencillo solamente necesito que este, prácticamente mantener la infección en él hacerle gancho y como intenta curarse con hemorragia, automáticamente le dreno poder. Y Iba nada más, qué hermosa pelea, terminé perdiendo solamente un de vida porque me recuperé con ese especial 3. No lo volví a utilizar porque si utilizas dos especiales e iguales en seguidos, te da una desventaja de aguijón eléctrico que si no haces en ese lapso de tiempo un gancho, te quita 50% de vida. Bueno, ahora nos tocaba bajarnos a esta hechicera suprema. Estuve dudando un momento si cambiar maestrías o no. Y dije, eh, fuck it, es mi última pelea, eh, no creo que me dé problema alguno, de hecho hasta me va a beneficiar tener la maestría de envenenamiento porque mi daño va a ser incluso mayor y bueno, eh, al final como voy a, voy a terminar perdiendo vida sí o, sí o sí, de hecho yo por eso siempre les he dicho chavos, en, cuando utilicen a Magic, si van a utilizarlas en futuras peleas, quítense la maestría de envenenamiento, aquí está el claro ejemplo. No me quité la maestría de envenenamiento. Y vean cómo estoy perdiendo vida. Parece que no pierdo. Pero en realidad sí. Eh, si yo me hubiese quitado esa maestría de envenenamiento. Ahorita saben cuánta vida tendría yo. El 100%. El 100% tendría. Y sin embargo, ya tenemos 75% de vida. He perdido 25%. Y no me ha golpeado para nada. Uno que otro golpe en defensa. Pero sinceramente, la mayoría del tiempo de la pelea. El limbo está activo entonces imagínense si sí perjudica tener eh, la maestría de envenenamiento todavía por si no les queda claro y bueno ahora sí nos tocaba el jefe que no me esperaba que me tocara a mí creo que es rango 3 no, no recuerdo bien pero pues eh, nos tocaba bajárnoslo no y ya me he bajado muchísimas veces <laughs> muchísimas veces a Whiponex en este nodo y no me ha dado problemas hasta hoy bueno hasta ayer eh, ya lo van a ver, eh, fue una muy buena pelea, chavos. Eh, pero, pero, ya luego en el, en el mismo directo que se los enseñé. Por eso, por cierto, si no saben que hago directos, hago directo todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la noche a 9 de la noche. Y pues por ahí nos vemos. Y pueden ver adelantos de las guerras que subimos luego para YouTube. Y les voy a dejar en la descripción mi canal. Y bueno. Eh, después de esa pequeña publicidad, sí, nos tocaba bajarnos al Whiponex, les decía, y se me complicó al final, porque no sabía yo, o bueno, a lo mejor sabía, pero se me olvidó. Que entre más ventajas tenga el enemigo, esto está en las habilidades de Warlock. Entre más ventajas tenga el enemigo, menos va a durar la infección. Ok, entonces. Vean, chéquense nada más cuánto le dura la infección muy poco tiempo. ¿Vieron? Entonces aquí es donde yo ya empecé a preocuparme. Quedan tres minutos cuarenta segundos en la pelea todavía y como por error lo ataqué y él me eludió y activó destreza consiguió todavía más ventajas. Ya tiene nueve ventajas. La rabia se acaba de activar. Quiere decir que cuando yo, él reciba daño se va a terminar curando cierta vida de vuelta y como le no tengo infección en él vea nada más todo el daño que le estoy haciendo y cuánta vida se está regenerando chavos yo así de que chingala mauser dije qué bueno que ya lo tengo en el rango de asesino de la maestría de asesino entonces dije es posible bajarlo sí pero tengo que ser más agresivo entonces por eso es que me ven ahorita interceptando más arriesgándome más cada que tengo mi especial 2 lo tiro no le hago mucho daño porque la demolición no se activa. Afortunadamente se activó ahorita después de este último especial 2 que hice. Y dije: Tengo que aprovechar, conseguir el especial 2 antes de que se acabe la demolición. Y no lo conseguí yo así de que chin. Ojalá en este especial 2 que tire active la demolición. La, no lo no, 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 no activó, pero el último especial que tiré terminó bajándolo. ¿Por qué? Porque fui muy agresivo. Entonces ya la infección no me importó pero vaya que se complicó esa pelea chavos sí eh, no moría afortunadamente fue muy, tuve muy buenas peleas en esta guerra de hecho quedé en MVP en el primer lugar el burgess quedó en MVP de segundo lugar a pesar de que murió tres veces en esta guerra chavos sí lamentablemente nuestro compañero no está jugando muy bien el black wolf felicidades también por el MVP número tres y como ustedes están viendo chavos nuestra segunda derrota en esta temporada Felicidades para AGTG Agent Graphite, es primera vez Que nos vencen, eh, ya todo El mundo nos está ganando eh, Como les he dicho, ya Todos han alcanzado un nivel De que ya nadie es mejor que otro Y debido al Al nuevo, eh, bueno No, al mapa que ya no Está como para que eh, Haya tanta dificultad Es más que nada de errores Pues en esta ocasión Cometimos muchísimos errores. O sea, nosotros dimos dos bajas de más que no deber, debimos de haber dado. Pero al final íbamos a perder 6 a 7. O sea. Porque al final el Burgues. Pues les digo. Tiró las muertes ahí contra un hoyo de jefe. Y murió en total dos o tres veces. Creo. No, dos veces. Y pues esas muertes pudieron haberse evitado, obviamente. Pero pues ni modo. Eh, ¿Qué más nos queda que tratar de seguir echándole ganas? Todavía es posible el primer lugar. Porque eh, pues todas las alianzas se han perdido uh, al menos dos veces. Entonces es posible. Pero que creen, actualmente estamos peleando contra New Nation y esta guerra lo decide todo. El que gane de esta temporada, en esta guerra, puede optar por el top 3 e incluso por el top 1. Más que nada por el top 1. El que pierda todavía puede optar por top 2 o top 3, pero ya no por el top 1. Así que esta guerra es en la que nos estamos jugando el todo por el todo. Y si quieren un pequeño adelanto en el momento que se está subiendo, en el momento que estoy grabando esto, porque se va a subir luego, luego en media hora, vamos empatados 4-4. Lo sé, una guerra malísima también de parte de ambas alianzas. ¿Qué les puedo decir? <laughs> Chavos, eh... Esperen los siguientes videos. Nos vemos en el siguiente. Felicidades nuevamente a AGTG. Nos ganaron. Y nos vemos en el siguiente video. Por cierto, saludos a todos los latinos de esa alianza. Creo que tienen un grupo de puro latino por ahí. Eh, saludos a todos ellos. Enhorabuena. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Cuídense mucho. ¡Ey! Ya saben que se si les gustó su like y suscríbanse si no se han suscrito. Ahora sí. ¡Bye!